¿Te gustaría saber por qué comes algunos alimentos y dices, yo no sé, pero hasta las rebanadas de aire me engordan? Vamos a ver esto. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando, vamos a continuar hablando de lo que es el tipo sanguíneo A. El video anterior hablamos del tipo sanguíneo A. Hoy vamos a continuar, pero con más detalle sobre lo que es la alimentación. Bien, vamos a empezar. ¿Y qué es lo que necesita empezar el tipo sanguíneo A con su día? ¿Qué es lo que necesita empezar? ¿Cómo necesita empezarlo? Con tomando una taza de agua tibia y agregándole medio limón. Y de preferencia el limón que sea verde. Esa es la preferencia. Si no tienes más, puedes utilizar el amarillo también. El limón es un poco ácido, pero cuando llega a nuestro estómago se transforma a alcalino. Y eso nos ayuda porque normalmente el tipo sanguíneo A es más ácido que alcalino. Entonces es importante tomarnos todos los días ese limón con agua en ayunas. Continuamos con ¿qué alimentos favorecen? ¿Qué alimentos favorecen el aumento de peso? Las carnes. Las carnes deficientemente el tipo sanguíneo A las digiere. O sea, difícilmente las digiere. Dice que se almacenan como grasa si no son digeridas. Y también incrementan las toxinas en nuestro sistema digestivo. Entonces, hay que eliminar de preferencia las carnes. Y ahorita vamos a hablar cuáles son las más recomendadas para el tipo sanguíneo A. Vamos a ver, aquí dice 100% recomendables. ¿Y cuáles son las 100% recomendables? Soya, mariscos, entra el bacalao, entra la caballa, sardina, mero, salmón, trucha y caracol. Esos son los mariscos más beneficiosos para el tipo sanguíneo A. Pero el 50% recomendable, así como que los como de vez en cuando, a veces sí, a veces no, son la gallina, el pavo, el pollo, ¿no? Entonces, esos son que todavía los puede tolerar lo que es el tipo sanguíneo A. También en los mariscos entra el atún. Entra lo que es el pescado espada, el pescado vela, lo que es el pez monje, los abalones, el mahi-mahi. Esos también son pescados que son recomendables para el tipo sanguíneo A. Ahora, ¿cuáles son los cero recomendables? O sea, ¿qué dices tú? ¿Están prohibidos? Que de preferencia, o sea, no. Cero recomendables es prohibido. ¿Y cuáles son? Cerdo, el carnero, codorniz, conejo, corazón, cordero, hígado, jamón, ternera, tocino y el venado son carnes que no debe consumir el tipo sanguíneo A. Porque acuérdate, lo que es su sistema digestivo va a ser un poco más lento. Ahora, ¿cuáles son los mariscos que jamás debe de comer? Y yo creo que la mayoría consumimos estos. Almeja, calamares, el bagre, anchoa, camarones, cangrejo, caviar, langosta, mejillones, pulpo y tortuga. Esos no son saludables para el tipo sanguíneo A. Ahora vamos a irnos con los alimentos lácteos que aumentan de peso. ¿Cuáles son esos lácteos que no deberíamos de consumir en el tipo sanguíneo A? Porque los lácteos inhiben el metabolismo de los nutrientes. Ahora, el 100% recomendables son leche de soya. Ese es lo más recomendable para el tipo sanguíneo A. También tenemos un 50%, o sea, está como neutro, como te ayuda, pero no te perjudica, ¿no? Está entre el medio 50%. Es el kéfir, ¿no? El yogur, kéfir, leche de cabra, mozzarella, ricota y lo que es el queso de granja. Esos son los que tú puedes comer más, como
de vez en cuando, ¿no? O que los puedes consumir y tu cuerpo fácilmente los va a digerir. Ahora, los que de plano no puede digerir el sistema digestivo en el tipo sanguíneo A, va a ser 0% recomendable. Son queso cottage, el cheddar, lo que es la leche entera, incluso ni de 2%, el queso parmesano, el queso crema, queso de bola, queso suizo y la mantequilla. Esos son alimentos que no debe de consumir el tipo sanguíneo A. Estamos hablando de los alimentos que favorecen el aumento de peso. El trigo en exceso también aumenta nuestro peso. Y mira, retrasa el ritmo metabólico, inhibe lo que es la eficiencia insulínica. No deja que la insulina haga su trabajo. Ahora, empeora la utilización de las calorías. Entonces, aumenta demasiadas calorías en nuestro cuerpo con trigo en exceso. O sea, sí hay que consumir, pero en pocas cantidades. Ahora, 100% recomendable, ¿cuáles son esos trigo? ¿Cuál es ese trigo que podemos consumir? El pan de harina de soya, pan Ezequiel y lo que es torta de arroz. Esos son 100% recomendables. Pero recuerda, si tú estás en ese proceso de bajar de peso, te recomiendo que el trigo lo bajes o no, un poquito, porque si ocupamos, ¿no? Si se necesita para mantener esa energía en nuestro cuerpo. Ahora, 50% recomendable son pan libre de gluten, ¿no? Ese pan libre de gluten, todavía el tipo sanguíneo A lo puede tolerar. Pan de centeno y el pan de avena. Esos panes son recomendables para el tipo sanguíneo A, pero el que de plano no podemos consumir, el cero recomendable, o sea, prohibido, pan de trigo duro, ese pan de trigo que demasiadas semillas a veces, ¿no? Que se pone duro, no debemos de consumirlo. Panecillos ingleses, el pan de salvado de trigo y los multicereales. No es recomendable, o sea, 0% recomendable. Bien, ahora vamos a pasar a los alimentos, a los vegetales que favorecen el aumento y la pérdida de peso. Ahora, vamos a decir que el 100% recomendables son ¿cuál? Las acelgas, el ajo, la alcachofa, brócoli, alfalfa, cebollas, de los tres, que es la blanca, la amarilla y la morada. También la col rizada, diente de león. Oye, viene esto. Las personas tipo sanguíneo A, si consumen diente de león, va a ser más fácil que bajen de peso. Ahora, espinaca, la remolacha, lechuga romana, nabo, perejil, rábanos, puerro, tofu, zanahorias y calabacín. Imagínate, tú puedes hacer una ensalada rica de todos esos vegetales y puedes comer todo lo que tú quieras y no te engordarán. ¡Qué maravilla! ¿Cierto? Ahora, el 50% recomendable son apio, algas marinas, berro, coliflor, pepino, espárragos, hongo, aguacates, pepino y col de Bruselas. Esos son 50% recomendables. También tenemos 0% recomendables, o sea, 0% quiere decir prohibidos. Batata o boniato, ¿no? Camote. Incluso lo conocen como en varios lugares como el camote. Habas, aceitunas, las aceitunas negras, papa o patata, ¿no? Los pimientos morrones de todos los colores, el naranja, el verde, el rojo, cualquier color que te encuentres que es un chile morrón, no debe de consumirlo el tipo sanguíneo A. Aumenta la acidez en nuestro cuerpo. Recuerda, nuestro cuerpo tiende a ser más ácido que alcalino. Y también los repollos y el tomate también no es recomendable para el tipo sanguíneo A. Ahora nos vamos a las frutas. ¿Cuáles son esas frutas recomendables? El 100% recomendable es la piña, arándano, cereza, ciruelas, chabacano, higo, limón, mora, pomelo, también llamado toronja, ¿no? Y las uvas. Ahora, el 50% de ellas que puedes tú consumirlas y que no te van a afectar en tu sistema digestivo y más que nada en tu baja de peso, que son los dátiles, el durazno, el melocotón, frambuesa, fruto de saúco, ¿verdad?
granada, guayaba, lima, manzana, melón, pera, pasas y sandía. Esas son las frutas que son recomendables para el tipo sanguíneo A. ¿Y cuáles son las no recomendables? ¿Qué frutas debemos de olvidar, así como que no vamos a consumir más? Son banana, o también es llamado plátano, lo que es el coco, la mandarina, y lo que es naranja y papaya. Esas no son recomendables para el tipo sanguíneo A. Ahora, en los aceites vegetales, el aceite de olivo es maravilloso. Ese incluso sería recomendable incluso de vez en cuando, por ejemplo, a veces te puedes hacer el agüita con limón, ¿no? Tibia en la mañana, o un shot de aloe, ¿no? De aloe vera, o sea, o te puedes hacer un shot de aceite de olivo extra virgen en ayunas, un shot, ¿no? Y después te tomas el agüita tibia con limón. Ese sería algo maravilloso. Ese tiene omega 3, 6 y 9 y te va a ayudar para todo tu cuerpo también. Y también dice que nos ayuda a la digestión e impide la retención de líquidos. Eso es lo que hace el aceite de olivo extra virgen. Recuerda, el extra virgen es solamente para ponérselos a las ensaladas. Bien, ¿y cuáles no aconsejables? O sea, ¿cuáles no se aconsejan en el tipo sanguíneo A? Vienen siendo el aceite de cártamo, el aceite de maíz y el sésamo. Esos aceites no se debe de consumir, o sea, no son recomendables. Ahora, los alimentos de soya dice que contribuyen a una digestión saludable y se metabolizan rápidamente. Ahora, a mí me encantó esto y dije, no, esto lo tienen que saber. ¿Cuáles son las bebidas en general? ¿Cuáles son esas bebidas que necesitamos consumir y necesitamos eliminar? Mira, ¿cuáles son las bebidas en general? El 100% recomendable son café, té verde, vino tinto. Y 50% recomendable son el vino blanco. Y las que no son recomendables, o sea, prohibidas, son cerveza, las gaseosas, o sea, de cola, todas las gaseosas hay que eliminarlas, y el té negro. Esos no son saludables para el tipo sanguíneo A. Ahora, en cuestión del café, se dice que el café es un poquito ácido, entonces cuando tú pones el té verde, lo puedes mezclar, el café con el té verde, y es maravilloso. Ya si te gusta con lechita, pues ponle lo que es la leche de almendra o la leche de soya, que aún todavía es recomendable. En los frutos, en lo que son las semillas, está recomendable el tipo sanguíneo A, las almendras, ¿no? Si tú dices, bueno, yo me quiero preparar un café, el café recuerda que es un poquito ácido. Ácido, pero es bueno para un tipo sanguíneo A, porque el tipo sanguíneo A tiende a tener acidez, poca acidez estomacal, poca acidez gástrica. Entonces, el café le ayuda a que aumente la acidez para poder digerir mejor los alimentos, esos jugos gástricos, ¿no? El ácido clorhídrico y eso. Entonces, es un poquito bajo, el café le ayudaría un poco. Lo único que sí estaba leyendo un poco sobre, decía que el vinagre de manzana no era recomendable para el tipo sanguíneo A, que en igual de ayudar, podría perjudicar. O sea, nada de que sea en vinagre, nada de las aceitunas son en vinagre, los pepinillos en vinagre. O sea, hay tantas cosas que son en vinagre, los chiles, ¿no? Los jalapeños en vinagre, eso no es recomendable para el tipo sanguíneo A. Bien, pues hemos terminado, hemos llegado al final de este video, así que si te gustó esta información, dale me gusta y compártela con todos tus familiares y amigos para que puedan mejorar su calidad de vida. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.